Hay estos venenos que nos han hablado, ¿sí? Como es el azúcar. El azúcar, si ves todos mis videos, en todos los videos hablamos del nivel de intoxicación que podemos tener por el azúcar. Sí. Eh, el azúcar te da energía un ratito, es una energía muy rápida, pero te, a la larga te va dejando tóxicos. El azúcar, entre más blanca la veas, es un azúcar más tóxica. El azúcar que deberíamos tomar sería como el mascabado. Es un azúcar café o el piloncillo o panocha, como le dicen en otros lados. Nada más que de repente hablamos panocha y la panocha es otra cosa en otros... Eh, en otras ciudades lo toman por el lado de doble, de doble sentido. Puede ser una ofensa. Por eso no le, no, no nos quedamos nomás con, con piloncillo, ¿sí? Eh, porque hay muchos tóxicos. Muchos, eh, muchos tóxicos son los que va a haber eh, en el azúcar. ¿Sí? Es uno de los venenos. Tenemos que empezar a vivir a no estar dependiendo del azúcar. Poco a poco tenemos que empezar a eliminar eso. Segunda, la sal. Aquí hay muchos mitos con la sal. Nos dicen, es que el consumo de sal te envenena. Ok. Si, si no tomas agua y tomas sal, vas a tener problemas en tu vida. Pero, aquí empezamos. Si tomas suficiente agua y tus alimentos les pones la sal moderada, la sal no te va a hacer daño. Uy, Ramón, aquí estás diciendo algo en contra de lo que dicen todos los médicos. Sí, pero es que el organismo es uno. La sal, que en su fórmula es cloruro de sodio. El sodio se necesita para que se, aline, para que se nutra cada una de tus células del cuerpo. Ocupa sodio y potasio. Es la bomba de sodio y potasio. Pregúntenle a los médicos sobre eso. El detalle está que solamente se quedan con el, con el sodio. Dicen: la sal es sodio. No. La sal es un, una alianza entre sodio, entre sodio y cloro. Cloruro de sodio. Hay un anión y hay un catión. ¿Sí? Lo malo es cuando consume solamente sodio y no lleva el cloro. ¿Sí? Ese es lo malo. Ocupamos siempre, a nivel químico, ocupamos siempre cloruro de sodio. Cuando yo les hablo del cloruro de, de magnesio, ¿Sí? siempre van en eso. No, no vas a encontrar siempre, no, voy a tomar solamente magnesio. No, es anión y cation. Eso es lo importante. Entonces nos han dicho, nos han dicho que, la, que la sal es mala que porque te va a hacer que la presión suba no si quieres tener una buena presión pues ocupas sanar tu estrés sí primero tienes que sanar tu estrés segundo tienes que limpiar tu sistema digestivo sí y vas a ver que vas a poder tomar la sal aquí les estoy rompiendo les estoy rompiendo su lo que dicen, claro, en, todo en exceso es malo. Si estás poniéndole mucha sal a la comida, pues no. El detalle está de que la comida natural, tú agarras una lechuga, una la zanahoria, y tenemos que aprender a, a, a probar esos alimentos con su sabor natural. A veces le tenemos que estar poniendo sal. Entonces ya esto ya no es natural. Porque le estás adicionando algo para darle un mejor sabor. Y es que nos han acostumbrado. Eh, yo acuerdo, me acuerdo de niño, agarramos una zanahoria y nos la estábamos comiendo así como iba cruda. Ahora los niños danle una zanahoria cruda y no se la comen. Sí. Ahora tienes que ponerle sal, limón y chilito. Y. y bueno, que es una forma muy fácil de que los niños puedan comer zanahoria. Rayas la zanahoria. Le pones limón, le pones tantita sal, le pones tantito chilito, en caso de México, en otros países no hay chilito, eh, y los niños se comen como botana. Esta va a ser una botana mejor, la de la zanahoria va a ser una botana mejor que si le estuvieras dando churritos o alimentos fritos. Recuerden, el peor alimento que puedes consumir es lo frito, es lo peor, porque ahí sí, todos los tóxicos, todos los tóxicos, imagínate. Estás friendo la comida ahí, se están generando ahí tóxicos y luego hay algunos que hasta guardan el aceite para el día siguiente. Vas a, y compras papas fritas el, a la tienda, al restaurante de moda, vas y compras las papas fritas. ¿Cuánto tiempo estuvo el aceite ahí friendo, o sea, calentándose, 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 provocando tóxicos? Ahí si sí hay un veneno más grande que la sal. Tercer veneno blanco. Que nos han dicho la leche. Ahí, ahí sí es un veneno. La leche está hecha para los becerros de las vacas, del ganado vacuno. Del ganado vacuno. La leche, hay una leche que sí podemos tomar los hombres. Y tomen, pongan atención para que vayan. Y lo compren en el supermercado. Ah, no, perdón. En el supermercado no la vas a poder comprar. Es leche materna. Y esa leche materna solamente la toman los niños de un año hacia atrás. De recién nacido hasta un año. Hay de repente algunas mamás que hasta el año y medio todavía tienen... Al, ahí, ahí siguen dándole de, de comer al, al bebé. Porque hay algunas personas que lo utilizan como anti, anticonceptivo. Porque dicen, mientras le estoy dando, mientras está lactando mi hijo, me sirve como anticonceptivo. Bueno, son creencias, aunque yo he sabido de muchas personas, muchas damas que estaban lactando y quedaban embarazadas. O sea, no les funcionó de anticonceptivo. Esa es la única leche. La leche de vaca. ¿Has visto cómo hacen producir la leche? Les tienen que dar hormonas, les tienen que dar medicamentos especiales a las vacas, porque se enferman, tienen infecciones de repente en las vacas. Todo ser vivo se enferma. Y más aquellos que están, que casi no se mueven. Vean las vacas lecheras como la cantidad, las ubres tan grandes a veces no pueden ni caminar sí eh, de la cantidad de ubres porque los hacen producir leche en exceso eso no es natural ahora la leche en muchas ocasiones lo que se convierte es en un hay mucha pus porque si de repente hay alguna infección en las en las en las en las, en las ubres de repente se generan infecciones se genera pus y en la leche va eso hay veces van rastros de sangre de la vaca y eso es lo que va en la leche, ¿sí? Por eso yo te recomiendo los lácteos no, no consumir leche, no consumir el queso, no consumir eh, cremas, mantequillas, ¿sí? Podemos vivir con otros, eh, otros alimentos, no leche. Y el último, harinas refinadas. Aquí hay algo muy importante, los granos para, para el consumo... Hay formas de consumir los granos del de trigo, el maíz, todo eso. Uno de ellos es el germinado. Puedes hacer germinados de esos granos para podértelos comer. Segundo, trata de comer los granos pero que sean eh, integrales. ¿Qué quiere decir integrales? Que así como viene la parte de adentro del, del, del grano, que también traiga la capa, lo que le quitan. Al trigo le quitan el salvado, entonces pues ya le quitaron lo bueno, sí. El salvado tiene una función de mucho, bueno, tiene algunos, algunos nutrientes, pero también tiene la función de fibra para limpiar el tracto digestivo. ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente empezaron a consumir mucho. En el caso de los de América, se consume el trigo. El trigo no es para los de América. Claro, si viene una persona de Europa, una persona de África, ellos sí pueden consumir. El trigo, porque esas semillas de ellos. Veamos cuáles son las semillas originarias de tu país. Y esas semillas son las que tienes que consumir. En germinados o en preparaciones donde puedas tú hacerlo. A ver, déjame. Aquí me están hablando cada rato. Eh, esas preparaciones que, eh, que sean sanas de las semillas. Lo malo es cuando están ya esas semillas las muelen y se, se hacen estas, lo que le llaman las harinas refinadas, esas harinas blancas bonitas. Si vas a hacer un pastel, vas a comprar harina, pero integral. Claro, tus pasteles van a quedar muy pesados. Claro, cuando comes una, un pastel integral, vas a encontrar la cascarilla de las semillas que le estás poniendo. No es fácil. A comparación de un de una harina refinada, vas y compras un pastelito y, y todo, todo suavecito, todo bonito, todo inflado y todo. Busquemos, busquemos la cocina integral para tener mejor tu alimento. ¿sí? La, lo malo no es comer el gluten, lo malo es la forma como lo preparas. Ahora, yo cuando digo cero azúcar, cero leche, cero gluten, el gluten, yo hablo de la semilla de trigo sin integral, que no es integral. A eso yo le llamo el gluten. Cuando consumimos, eh, es una forma rápida de explicarle a las personas que tiene que ser, que mejor tienes que consumir alimentos integrales, que la semilla vaya con todo y todo. ¿Sí? Bueno, ¿crees que esa información les pueda servir a alguien? Comparte este video. ¿Crees que te gustó el video? Ponle me gusta. Y si estás usando alguna forma de lo que estoy diciendo, ponme en la parte de abajo, comparte, eh, vamos a vamos a que haya un diálogo, mira, a mí me sirvió así, me sirvió así, me sirvió así, mira, te recomiendo esto, te recomiendo esto, y entonces abajo de los videos se hace toda una plática, y se recomiendan unos a otros, y qué padre que esta comunidad de Sanandos, porque así se llama esta comunidad, qué, qué, qué padre, que es lo ideal de que todos nos demos tips, oye, yo, yo lo uso de esta forma, yo lo uso de esta forma, Qué excelente. Venimos a este mundo a ser felices. Venimos a este mundo a sanar primero nosotros y empezamos a ayudar a los demás a sanar. Pero primero tengo que sanar yo. Reciban mil y un bendiciones. Y gracias por, por estar aquí. Gracias.